Un buen día para todos nuestros amables oyentes. Comienza una nueva semana y el Señor está con nosotros. Yo soy el Alfa y la Omega. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, en él comienzan todas las cosas. Por él y para él fuimos creados, para su bendición y para su gloria. El Señor es el comienzo y el final de todo. Él es el eterno. Él gobierna sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Y sin él no podemos tener nada que sea eterno. Nada ni nadie puede ayudarnos, ni liberarnos, ni salvarnos. Solamente el Alfa y la Omega de tu vida. Por eso te invito este día para que le entregues todo tu ser a él, porque él es tu principio. ¿Quieres encontrar identidad? Vuelve al principio, vuelve a él. Y si no lo has conocido, conéctate con él, porque él es tu principio y es tu final. Y es un final eterno. Así que yo te invito para que ahí donde estás, tú puedas reconocer que sin él nada podemos hacer y poderle entregar nuestra vida a él. Yo te invito para que oremos. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias porque todo cuanto existe comienza en ti y termina en ti. Tú, Señor Dios Todopoderoso, a cada oyente que me está escuchando en esta hora, cada persona que está bajo tu cielo, Dios Todopoderoso, tú eres el Señor de cada vida que nos escucha y por eso, poderoso eterno Señor, yo te pido un propósito claro para cada vida que me escucha. Renunciamos, quitamos todo lo que no viene de ti, Señor, y decretamos y declaramos sobre cada vida tu presencia, Señor, para que tú comiences algo nuevo en cada vida, Señor, y tú les muestres un camino de vida y de verdad. Que tú les muestres, Señor, que el final está en ti y que es un camino de vida y de bendición. Pensamientos de bien y no de mal para cada uno de los que nos escuchan. Bendecimos los hijos, las familias, la iglesia, nuestra nación, las naciones de la tierra, el pueblo de Israel, declarando que somos un pueblo de bendición, de victoria y que todo está en ti, Señor, y que todas nuestras vidas, de los que me están escuchando, tenemos un propósito. Gracias. Gracias, eterno Alfa y Omega, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz lunes.